to our music at night. Así que de las modificaciones de la bala, cuando ya la tiene Bonafina que se tira por un costado, va a meter el centro. Ya espera quién puede hacer el receptor, ahora sí lo hace de zurda. Tiene que venir ahora al despeje. También estaba Paricio. Observa Figueroa cómo trata de salir jugando ahora con Bonafina. La tiene para García, bien jugado ahora García, la toca Bonafina. De vuelta ahora intentaba con Ruiz. Finalmente el capitán con la pelota. Levanta la vista ahora, luego abre por el sector de la izquierda. De vuelta con Bonafina. Va a tocar hacia atrás el número 8, el número 21 en la espalda para salir jugando. La toca en el medio campo para Bonafina. Recupera Bonafina. La toca en el medio del campo. La tiene García. García la abre con el argentino. Sigue ahora con la opción que busca por el sector de la derecha. A ese compromiso. Y nos preguntan, Roberto, Freddy William Thompson puede jugar mañana con Coatepeque. Sí. Sí, ya están habilitados los tres jugadores. Cuando lamentablemente esta semana vuelve a surgir el tema del dopaje con dos jugadores, ¿verdad? Rodrigo de León y Robert Arias. Sí, Robert Arias jugando en Costa Rica. Este es el último cambio de Ronald Gómez. La última modificación ingresa con el número 12, Wilson Ariel Godoy. Y sale del terreno de juego Gregory Lester Ruiz con el número 18. Cabe la pena mencionar que recogieron la boleta. Es que ya cumplió. Por el momento está cumpliendo lo que se le había traído, para lo que se le trajo. Ataca el cuadro de los halcones. Balón filtrado, abierto por derecha. Se va a levantar el centro. Está solo Freddy Ruano que levanta la pelota. El cabezazo que no llega porque JJ. Inicio de manos, favorable para el cuadro de los halcones. En la frontera se juega este partido, el último en la fecha 13 de la Liga Nacional del Fútbol Guatemalteco, que se inició ayer en la tarde en el Estadio Carlos Salazar, hijo de Mazatenango. Aquí regatea bien el cuadro del Deportivo Halcones. Atención porque se va a venir el centro, toquecito en 18, ¿no? Sí, 18, lo mismo que Suchi. Y con 17, Heredia, Municipal, Mictlán, Marquense. Ataca el cuadro del Deportivo Halcones. El árbitro dice que apenas llegó a hacer el contacto Eric Martínez, que no hubo falta sobre él. Y que es un... a realizarlo, y desde el costado de la derecha llega ahora Gonzalo Bonafina. Gonzalo que hace la seña, levanta el centro, buena jugada, el pelotazo, quedó suelto el balón, que dice el árbitro que no hay nada. Vamos a verla despacito, recupera el cuadro de comunicaciones, no pudo Jairo Randolfo, que lo tuvo. Participación de Carlos en el juego, en esta trató de ganar por arriba y no pudo. Va la salida entonces desde el fondo de parte de Bonafina. Con el 1, Cristian Jiménez, marcador por izquierda con el número 26. Hamilton López con el 3, Eduardo Isela de Gómez con el número 13. Entran a una discusión, diría yo, normal en el partido, porque el Rambo le dice yo la quería al frente, mientras que Mario la da al centro donde no estaba nadie. Ya viene a tocar la pelota el equipo de Halcones por llegar a los 29 minutos. El partido continúa 0-0. Rápido el cambio de juego hacia el costado.
Ya viene recibiendo la pelota el conjunto visitante. La tabla de posiciones antes de parte. Seguimos 0-0. La buscaba Carlos y en la repetición se vio que Carlos quedó sorprendido del patadón. No se esperaba que por ahí surgiera una patada a su rostro porque él protegía la pelota con el cuerpo. Lester Gregory Ruiz. No le va a quedar en el fondo a la visita. Qué gran remate de Darwin Oliva. Darwin que otra vez vuelve a ser titular el fin de semana pasado. Regresó a la titularidad, la mantiene hoy. Empezó siendo titular, luego pierde la misma, perdió la regularidad. Morandi animando al público después del gol de Carlos el Pescado Ruiz. Por la vía del penal, me informan mis compañeros de producción y de Radio Cadena Sonora. Gol de Camiani. Anotó Camiani, 11 tantos. Camiani tiene que deshacerse de la pelota, juega hacia el frente. El balón va otra vez hacia atrás. Se pueden animar al remate, se tarda demasiado. Esto beneficia precisamente a Bonafina, que se rearma. Tiene que ser en su totalidad. Ya la tendremos en breve. Aquí viene el ataque de parte de Halcones, que ahora, por obligación, tienen que buscar ese gol del empate. Están perdiendo el juego. Bonafina. La tiene el número 17. Pone este centro venenoso. El cabezazo de por Halcones. Estamos en 41 minutos ahora en la segunda parte. Sigue ganando Municipal 1-0 con gol de Carlos el Pescado Ruiz. Había un leve empujón ahí, pero no es falta sobre Bonafina. Marvin Ávila en el despeje. Será ahora saque lateral. Opción de las mejores ligas del mundo y los jugadores más destacados de la jornada. Recuerda, Futal 73-13. Se va a poner este centro de parte de Bonafina. Bien, Isela en el salto. Music at night.